El partido que comenzaba con este lanzamiento de Foya Seca y el sonido celestial para el portero. El sonido del larguero, el golpeo, el efecto y el balón que va hacia los costados y de arriba abajo en una clásica Foya Seca. Prolongaba en Esunal Arambarri, pero lo detecta Bono. Cosas importantes en defensa en el Getafe, sobre todo la de Navas en el Sevilla. Koundé, que colaboró para subir por la banda y también para defender. Aquí intenta defender Fernando, se va al suelo Arambarri. El árbitro Martínez Monuera no vio nada punible en esta acción que vemos repetida. Aquí Koundé abandona la barrera para irse al palo y acaba salvando, porque el que chuta es David Timor, el que acaba envenenando el tiro con el glúteo de Sacuña. Y la intervención del central francés. Esto le permitió seguir vivo al Sevilla. Suso mete el centro. Echeita despeja y en el intento de despeje acaba marcando en su propia puerta a los 81 minutos. Para más inri, lo vais a ver en la rep, David Soria acaba resbalando, aunque no queda del todo claro si David Soria hubiera llegado, si no hubiera resbalado en el ataque para llegar al balón. Un balón que aquí toma con el pecho Luke de Jong, pero que la acaba enviando fuera. Oliver Torres ya en el terreno de juego. El control amortiguado, el disparo y arriba. Séptimo partido sin ganar para el Getafe. Victoria para el Sevilla, que vuelve a la senda de la victoria. Getafe 0, Sevilla 1.